Te digo posta. Eran dos. Y me estaban rindiendo tributo. Se notaba que me querían hacer sentir muy bien. Te lo juro, hermano. Las dos se esforzaban por satisfacer al negro. Negro tenía que ser. ¿Qué dijo? ¿Y a vos quién te vendió confianza, hombrecito? Ey, Terry. A ver, tú le podés hablar así. A ver, tenés que dejarlo que mienta. Que mienta tranquilo. ¿Por qué no le fuman los dos? ¿De dónde lo saca? A tu historia le falta. Le falta condimentos. Uno no puede creérsela si no va. Te pasó de bizarro. Tiene que ser como más. Más terrenal. Más realista. Historia. No es una puta historia, es verídico. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo veo vidas muy tristes, vidas muy vacías. ¿Qué a ustedes nunca les pasó? En serio, hermano, te veo, no veo un playboy. ¿Querés que yo te una historia? ¿Cómo te enseñas? Te puedo hacer una historia tan, pero tan real, que te vas a replantear las pocas convicciones que tenés. ¿De dónde lo sacaste este virgo? ¿Qué puede pasar? Aparte de negro, negro de alma. ¿Lo decís por mí? ¿No tenés algún problema conmigo, Triple K? Si les parece, empezamos. Entren en confianza. Y en persona. ¿Por qué? ¿Era parte del plan? Porque Gran Juan lo dice. ¿Pueden esperar 10 segundos y escuchar? Hay dos entradas. Ambas liberadas para esa hora. No pregunten cómo. De nada les sirve saber. Liberadas. No va a haber nadie, así que no van a tener problemas. Dover, Galgo, Terry, entran por el frente. Manto, Logo, la entrada lateral es suya. Ahí va a estar el único guardia que van a tener que reducir. Reducir, no matar. Dover, los pusiste al tanto del resto, ¿no? ¿Tenés los planos? Recuerden que lo único importante son las entradas y la salida. El resto está todo arreglado. No les pedimos que piensen, sino que actúen. Y punto. Entren en persona. Tranquilo.
hice peor. Ya sé. Quédate quieto. No mojo la piedra. Para. ¿Qué? Despacio. ¿Qué? Aguanta. Aguanta. ¡Ay, la concha! Aguanta. ¿Sabes qué, Galgo? De donde yo vengo, los hombres. Los hombres de verdad. Los que tienen huevos de verdad. Nunca se quejan. Nunca lloran. Nunca les duele. ¿De qué estás hecho? Ándate la concha, tu madre. Ojalá que tengas pensado qué carajo vamos a hacer. Porque no tenemos nada. Y yo no pienso quedar así acá. Primero ya tarde. Después el resto. Dividimos y te llevo con alguien. Alguien de confianza que conozco. ¿Terry se fue solo? Sí, le dimos día libre. Él tiene todo. Es confiable. ¿Lo conoces? No. Pero Don Juan sí, él lo conoce. Él lo metió. Con eso basta. No lo conoces y se llevó todo. Pero tú has decidido. ¿Qué pasa, Galo? ¿Te pegan dos tiros o te pica una víbora? Deja de pensar. Te vas a desmayar si seguís pensando. Me cago en Iván. ¿Dónde carajo se metió ese hijo de puta? Es Terry. No uses el nombre. No ve. Galgo, ¿qué pasó? ¿Estás solo? ¿Estás solo, Galgo? ¿Dónde está Iván? Él tiene que llegar antes. Él tenía todo. A Terry lo agarraron. ¿Qué? Unos policías. ¿Cómo llegaste acá, Galgo? ¿Vos manejaste? ¡Dover! ¡Dover! ¿Y Terry? ¿Dónde se metió? La policía. ¿Vivo? Sí, yo lo vi. Y lo van a hacer hablar. Y no sabemos ni quién es. ¿Y ahora qué mierda hacemos? Vos relájate. Volvete paseo que así no sabes. Ya nos vamos. Chupame un huevo. ¿Cómo llegaron? Un taxi. ¿Qué? ¿Taxi? ¿Y qué querías? Si se llevaron el auto. No nos podían esperar, ¿no? ¿Qué querés que hiciera? Que lo dejara tirado como un perro. Estaba herido. Y todavía falta.
Agarraron la plata. ¿Y esto? ¿Qué carajo pasa? El taxista. ¿Qué? ¿Nos vio? No lo íbamos a dejar ir. ¿Y ahora qué pensás hacer? No sé. Ya voy a ver. Dese mi manto. Vos sos especial, súper especial, ultra especial. O sos el más especial de todos acá. Baja un cambio. ¿Qué miras? ¿Ah? ¿Querés ladrar? ¿Querés ladrar, perro? Se pueden apurar. Me quiero ir de acá ya. ¿Qué te pasa, caniche? ¿Eh? ¿Vas a ladrar? ¡Para, enfermo! Yo soy la concha de tu madre. Si no tenés nada ahí. No tiene nada. Volá de acá, hijo de puta. Luego, ¿te puedes alejar así empezás a llover? Vení. Arrancado verde. La próxima vez tocate la concha. ¿Tuyo? ¿Eh? Vamos a escuchar algo de música.
Sí, te haré. ¿Qué? Se puede trabajar tanto, pero tanto, tan al pedo como hoy. No tenemos nada. Todo por nada. ¿Sabes qué podía pasar? Era una posibilidad. Terry era nuevo. Sí, pero vos lo metiste en esto. Y vos le diste esa tarea. Gran Juan lo metió en esto. Él lo conoce. Por algo lo metió. Falló. No se murió nadie. Todavía. ¿Qué pasa, Manto? ¿Qué querés decir? ¿Estás asustado? No te asustes. ¿Qué boludeces decís? No estoy asustado. Y mira a Dover. Deja de pelotudearme. Hey, tranquilízate. Yo me encargo. Trabajos no van a faltar. Ahora nos vamos en paz. ¿Y si el pelotudo de Iván habla? Puede que hable. ¿Y qué? Es Terry. Terry, no Iván. ¿Qué? No conoce nuestros nombres, nuestras caras. A esta hora, con el susto que viene, se olvidó de todo. Ahora nos vamos. Galgo, nos vamos. Te llevo. ¿Qué haces, la concha de tu madre? ¡Hey! ¿Y ahora? Todos para uno. Y todo para uno. Y ahora, el negro los mata a todos. El negro vive. Y todos mueren. Putos. Y a vos. A vos. Te dejo vivir. Así escribís un libro o una novela. O que hagan una película sobre mí.
El negro, que se los cargó a todos.